algo del Evangelio que escuchamos y que uno instintivamente, involuntariamente, uno siempre piensa, ¿cómo sería la limosna de María? ¿Cómo sería el ayuno de María? ¿Cómo sería la oración de María? Nuestro Padre, cuando nos invita, cuando Dios a través de Él nos invita a la alianza de amor, la alianza de amor tiene esa finalidad. Yo hago alianza con la Madre del Señor, con la Madre de Dios, para que en esa alianza ella me vaya transformando. No simplemente que me dé lo que yo quiero, sino que en esa alianza de amor se vaya dando esa transformación de todo mi ser. Cuando dos personas se quieren, actúa lo que nuestro Padre llama la ley transformadora del amor. Dos que se quieren se van asemejando. Tomo algo del día de hoy para que nos entendamos. Un cuñado mío, que ya murió hace poco, era muy futbolista, tocó el día de hoy. Y alguien le dijo, y si te gusta tanto el fútbol y eres bien atlético, ¿por qué no te haces árbitro? Y fuera de tu carrera bancaria, él era bancario de Edwards, aquí está Guillermo de la fila, aquí del Banco Chile, ¿verdad? Y sigue siendo devoto del Banco Chile, me imagino. ¿Por qué no te haces árbitro? Es igual físico, era atleta, deportista, y lo puso en contacto con el Colegio de Árbitros de Chile. Y mi cuñado dijo, claro, si me hago árbitro, voy a ver todos los partidos sin pagar, me parece bien. Y tal mal no le fue. Incluso llegó a unos partidos, no sé si de mundial o internacionales, por ahí, la que sufriera mi hermana. Porque más de una vez mi cuñada llegaba alrededor aquí a la casa. Parece que no lo había hecho muy bien. Porque le cuento esto. A mi hermana nunca le gustó el fútbol. Tal vez su familia. Pero en la medida en que su marido se fue identificando con el fútbol, a mi hermana terminó con encantarle el fútbol y no se perdía partido. Iba a todos los partidos con él. Más de alguna vez le tocó pelear con alguien que lo insultaba de la tribuna, mi hermana estaba al lado. Entonces más de una vez le tocó pelear con alguien que le gritaba así cosas no muy buenas a mi cuñado. Y la ley unitiva del amor. Dos que se quieren, se asemejan. Y cuando el Padre nos regala la alianza de amor con María y repite en las palabras de Cristo, en nombre de Cristo, discípulo, tienes a tu madre, nos está diciendo, yo te hago a esta mujer, la madre del Señor, la madre nuestra, para que tú la quieras. Y en la medida que tú la vayas queriendo, te vas a ir asemejando a ella. El mundo de María se va a hacer tu mundo. Y el mundo de María es el primer lugar, Dios, misterio de la Santísima Trinidad, y el mundo de María es en segundo lugar todos sus hijos. Y en la medida en que yo me uno con María, voy entrando en ese mundo maravilloso y ella me va a enseñar a rezar como rezaba y como reza ella. No es difícil imaginarse cómo sería la oración de María, me quedo solamente en esto. ¿Por qué? Porque María está inmaculada. En el corazón, en el alma de María, es como un agua cristalina, tranquila. Nuestros corazones son como aguas ni tan cristalinas ni tan tranquilas. Y es difícil ver el fondo. En el corazón de María se ve el fondo. ¿Y qué hay en el fondo del corazón de María? Hay un hambre inmensa. Todo su ser está referido a Dios trino. Y
que ella lo va conociendo por la historia de su pueblo. María conoce de todo el caminar de alianza de Yahvé con su pueblo. Y ese conocimiento de Dios llega a un momento culminante, un primer momento culminante, cuando ella se ve encinta de Dios, del Hijo de Dios. Y ahí ella tiene la experiencia, primero, de su ser inmaculado, segundo, de la experiencia del poder de Dios, que hace que ella se convierta en madre y conserve el poder maravilloso de su virginidad. El amor, el poder, la misericordia, el misterio de Dios. Y cuando ese hijo que nace de ella va creciendo, que duda cabe que todo lo que el Señor le enseña a los apóstoles se lo está enseñando a él en primerísimo lugar. Y el corazón de María, que es esa agua tranquila, transparente, cristalina, va siendo suyo todo el mundo de Cristo. La palabra nacida de ella. Cristo es la palabra encarnada y nacido de ella. Y esa palabra María la va recibiendo. Y todo eso se va haciendo contemplación. Es como un abismo que llama a otro abismo. El corazón de María es un abismo de pureza, es un abismo de fe, es un abismo de amor, de hambre, y Dios que se precipita en ese abismo. Y esto es lo que María nos quiere enseñar. María nos quiere enseñar, en parte, una de las cosas primeras que nos quiere enseñar es a orar como ella oró, como ella ora. Y para eso María nos hace regalos. Y el primer regalo que nos hace es el anhelo del hambre de la pureza interior, de vernos libres del pecado, que es aquello que perturba nuestra relación con Dios. El orgullo, la autorreferencia, el desorden de los instintos, el egoísmo, la ira, la mentira, el rencor, todo eso que brota del corazón nuestro y que impide la apertura total del corazón a Dios. Y en el misterio del santuario, María nos quiere enseñar eso. Y si nosotros la queremos, y si nosotros nos damos cuenta de que ella nos quiere, ¿y cómo nos damos cuenta si nos está esperando? 24 horas al día, 365 días al año, nos está esperando. Y su corazón no tiene otra preocupación sino llegar. Y bueno, te estaba esperando. Cuéntame todo lo que me quieres contar. Y cuando tú me cuentes todo lo que me quieres contar, yo también te voy a contar lo que yo te quiero contar. Y te quiero contar, en primer lugar, que a pesar de todas tus miserias, mi hijo te ama intensamente. Y dio la vida por ti. Y te quiere regalar cada día su vida entera a ti. Ese hijo que vive en ti. Y así María nos quiere ir enseñando algo de su misterio de una mujer profundamente contemplativa. Hacer de nosotros hombres y mujeres que son capaces de cumplir a Dios en la vida diaria. ¿Estás ahí, Señor? Qué bueno. ¿Y estás disfrazado, no sé, de ese hombre pobre que estaba en la calle? Fíjate que ya estoy aprendiendo a reconocerte. ¿Y estás disfrazado del pariente un poco antipático, que llega a mi casa de vez en cuando? Ya sé que eres tú, Señor. Digo algo para que despierten. Que estás disfrazado de suegra, te reconozco, Señor. O que estás disfrazado de aquí, te reconozco, mi Dios. Y sé que eres tú el que estás
Y te está pidiendo a mí para visitar. Y estás viniendo a mí para regalarme. Y que estás viniendo a mí para pedirme, no te olvides que soy yo el que llego. Recíbeme, no te confundas. Y recíbeme como yo te recibo a ti. Y así vamos creciendo en este don de amor. Cuando el Evangelio de esta tarde nos dice, cuando ores, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación. Cierra la puerta. ¿Quién nos diría a nosotros, apaga el televisor? Y ora a tu Padre que está en lo secreto. En la intimidad, en lo secreto de mi corazón, está mi Padre. Y tu Padre, que ve en lo secreto. Ese Padre que yo le puedo abrir mi corazón. Y yo puedo, con la ayuda de María la Inmaculada, asemejándome a ella, yo puedo decirle, Padre mío, aquí está mi corazón, con todas sus inquietudes, también con aquellas cosas menos bonitas, con sus arrugas. Pero está aquí, te lo quiero entregar, lo quiero abrir para ti. Y ese Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Hagámonos esta tarde una pregunta, hermanas, hermanos. ¿Cómo es mi oración? ¿Es una oración interesada? ¿Es una oración materialista? ¿Una oración pedigüeña? ¿O es la oración del Hijo? ¿La oración de María, nuestra Madre, que alaba, bendice, glorifica? Y que cuando pide, no pide para uno, sino que pide para los demás. María siempre está pidiendo por nosotros. En Cristo, ella siempre está pidiendo por nosotros. Míralo, bendícelo, perdónalo, consuélalo, fortalécelo, límpialo. O todo con la mira, la bendice, la fortalece, la consuela, la límpiala. Por aquí va el misterio de la bendición del amor. En esta tarde de 18 quisiéramos nosotros iluminar con la palabra. Cuando tú ores, retírate de tu habitación, cierra la puerta, renueva la alianza y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que es el Dios de la alianza, que ve en lo secreto, te recompensará. A él el honor y la gloria por los siglos de los siglos.